No cabe duda que sacó la mirada del patrón. ¿Diana? Sí, patrón. Es Diana, su hija. Tengo que decirte. Tu mamá, hija. Tu mamá. ¿Qué es ese peinadito y ese pintarrajeado que traes? Un cambio de look. Ya necesitaba verme diferente. Tú no necesitas verte diferente. Seguramente tu noviecito fue el que te convenció de que te hicieras eso. Pues mamá, no lo entenderías. Claro que entiendo. Ese tipo te está manipulando y tú te estás dejando llevar como una tonta. No agarras la onda, mamá. El que siempre me entendía era mi papá. Ah, no, bueno, sí, claro, como ahora, que siempre está al pendiente de ustedes. Ay, ya va a ser eso. Sí, y te guste o no, yo soy la que manda aquí. Y quiero que termines a ese novio que tienes. Pues no lo voy a terminar. Y si me sigues presionando, me voy a ir de la casa, igual que mi papá. ¿Qué? ¡Arcelia! Te traje el desayuno, mamá. Ya me voy a trabajar. Está bien. ¿No dices nada? Sí. Que te vayas. Por lo que veo, conseguiste el trabajo que esperabas. No me refiero al trabajo que conseguí. Me refiero a ti. Un día tienes que hablarme con la verdad. Ya no soy una niña. ¿La verdad? Sí. ¿Qué verdad? ¿Por qué me dijiste que mi padre estaba muerto? Dime la verdad, mamá. La verdad. La verdad ya la sabes. Ya te enteraste que tu padre no nos quiso. Bueno, sí, pero ¿y qué más? Eso es lo único que tienes que saber. Que ese hombre no nos quiso. Por eso me da risa que Josefina dice que él tiene derechos. ¿Derechos de qué? Pero a ver, ¿por qué decirme que estaba muerto? Porque fue lo mejor para ti. Para que fueras feliz. Sí, mamá. Pero quiero saber qué pasó entre ustedes. No, hijo. No, hijo, por favor. No me hagas escarbar en el pasado. Por favor, no. Me voy a morir. Arcelia, necesito que termines la comida. Lo siento, es sábado y voy a salir con Diego todo el día. Es más, ya me voy. ¿Ah, sí? ¿Con el permiso de quién? Con el mío. Ya estoy cansada de que quieras minimizar mi autoridad. Tú no te mandas sola, estás bajo mi responsabilidad y tú haces lo que yo te diga, no lo que tu noviecito de quinta te diga. ¿Entendiste? Ya quedé con él. Me vale lo que quedaste con él. Yo soy tu madre y me obedeces, así que te quedas y terminas la comida. Estoy harta, pareciera que estoy pintada. No es justo. ¿Sabes qué no es justo? Que yo tenga que lidiar no solamente con una jovencita berrinchuda, sino también con los deseos de su disque novio. Y encima, sea yo la única que saque adelante a esta familia. Eso es lo que no es justo. ¿Ya se fue tu mamá? Sí, ya se fue la pantera. Sus gritos se escuchaban hasta la esquina. Pero ahora no sé cómo decirle a mi novio que no voy a poder verlo. Ay, mi hijita. Se va a enojar mucho. Ni siquiera te imaginas lo que yo he vivido. En mi época, la mujer, la esposa, era como un objeto, una propiedad para su hombre. Yo también fui un objeto, Celia. Un objeto que se posee o se pone en otro lugar. Mira, hijita. No cometas ese error. Nada. Nos vemos mañana. Gracias. Diana. ¿Usted?
¿Qué quiere? Vine por usted. Su padre está agonizando. No creo que resista más. Por favor, venga conmigo. Está bien. Vamos. Pase. Permiso. Pase. Vaya con él. Siéntese a su lado. No cabe duda que sacó la mirada del patrón. ¿Diana? Sí, patrón. Es Diana, su hija. Tengo que decirte. Tu mamá, hija. Tu mamá. El patrón acaba de partir. Algo quería decirme.
¿Usted sabe qué era? ¿La verdad? Pero ahora esa verdad se la llevó a la tumba. Es que no, abuelo. Ya no aguanto a Diego. Para todo tengo que darle gusto. Nada le parece. Así no es el amor. ¿De qué manera te digo que no hay nada más valioso que tú misma? Es que no sé cómo alejarme de Diego. Simplemente córtalo. Qué fácil lo planteas, abuela. Ya no vivimos los tiempos en que la mujer era un objeto. Y déjame decirte que sé de lo que hablo, porque yo muchos años me sentí una mujer objeto. ¿Esto tiene que ver con el abuelo? No le llames así. Ese hombre no es nada tuyo. Ay, Virgencita de Guadalupe, ¿qué secreto guardará mi madre? Tan doloroso es lo que vivió que no quiere hablar. Por favor, mi Virgencita, ayúdame a saber la verdad. Necesito saber qué pasó entre mis padres. ¿Por qué mi mamá mintió? Prácticamente toda mi vida me la pasé pensando que mi papá se había muerto. Ayúdame a saber qué es lo que mi papá quería decirme. Quizás la razón de por qué no me buscó hasta ahora, cuando estaba a punto de morir. Por favor, Virgencita, devuélvenos la paz. Rosa, seguramente Diana me la dejó aquí, pero se me olvidó ponerla en agua. No, hija, no puedo decirte la verdad. María, ¿y para qué? Es mejor que no sepas la verdad. Pedro se la llevó consigo, yo también me la llevaré. ¿Adivinaste o qué? ¿Sabías que iba a venir? No, ninguna de las dos. Es que tengo mi clase de inglés. Ah, ¿y dónde está tu madre, tu hermana? A ver. Mi mamá salió a hacer un mandado, no creo que tarde. Y mi hermana está en su recámara. Ah, está bien. Ya me voy, ya voy. Ándele. ¿Qué traes? ¡Qué rico! Al rato me comen para hacer tu pay, ¿va? Ándele. Que te vaya bien. Cuídate. Gracias. Hasta luego. No. Escúchame, por favor. Pero no, no quiero. Siempre tenemos que hacer lo que tú quieres. Estoy harta, Diego. Ya déjame en paz, por favor. Pues no me importa. Lo voy a lamentar muy poco. Mi hijita, ¿qué tienes? Te escuché discutir con el remedo de novio que tienes. Abuelita. Ay, siéntate. Siéntate. Es que no, abuelo. Ya no aguanto a Diego. Para todo tengo que darle gusto. Nada le parece. Así no es el amor. ¿De qué manera te digo que no hay nada más valioso que tú misma? Es que no sé cómo alejarme de Diego. Simplemente córtalo. Qué fácil lo planteas, abuela. Ya no vivimos los tiempos en que la mujer era un objeto. Y déjame decirte que sé de lo que hablo, porque yo muchos años me sentí una mujer objeto.
¿Esto tiene que ver con el abuelo? No le llames así. Ese hombre no es nada tuyo. Mira. Si sirves de algo, te voy a contar mi secreto. A la mañana siguiente, a mi noche de bodas, el hombre que según me amaba regresó a mi casa. ¿Y sabes por qué? Me regresó porque no sangré. Me devolvió a mis padres porque dijo que yo no era puro. ¿De verdad? ¿Eso pasó, mamá? Mi pa, ese señor te... Ahora, ¿entiendes mi dolor? No sé por qué pasó eso de que no sangrara. Te juro por Dios que ningún hombre me había tocado antes que tu padre. No puedo creerlo, que tu esposo te haya regresado a tu casa. Y semanas después, me enteré que estaba embarazada. Embarazada de ti. Él naturalmente no quiso saber nada de ti. Mamá. Y ahí me juré que nunca ningún hombre me iba a tratar como un objeto. Así que me dediqué a sacar delante a mi hija. Mamita, perdóname por insistirte en que me dijeras la verdad y obligarte a recordar algo tan doloroso. Ayúdenme. Quiero terminar con mi novio. Mi abuelita tiene razón. No tengo por qué ser el objeto de nadie.